hacer para terminar con la alta contaminación en Antofagasta? ¿Cuál es su propuesta para mejorar las pensiones y con los pueblos originarios? ¿Cómo se debería encaminar el país para lograr una verdadera regionalización? El candidato presidencial, Alejandro Guillé, recibió en exclusiva a Portavoz Noticias para contestar estas y otras preguntas. Un adelanto de lo que podrá ver en la entrevista del domingo, en la nota de María Ignacia Luengo. Nació en el Hospital de La Serena, pero dice que fue adoptado por la ciudad de Antofagasta. Sociólogo, periodista y ahora político. Hablamos del senador y candidato presidencial Alejandro Guillé. Tiene 64 años, está casado y tiene 3 hijos. Fue presidente del Colegio de Periodistas el año 2004 y desde el 2014 Alejandro Guillé ocupa el cargo de senador por la región de Antofagasta, lugar donde estudió y comenzó su carrera. Mayor parte de mi tiempo, hasta los 28 años, fue Antofagasta y ahí estuve en el liceo, en la universidad, mis primeros empleos. A principios de enero fue proclamado candidato presidencial independiente apoyado por el Partido Radical. Este es un adelanto de lo que podrá ver en la entrevista del domingo. Las tecnologías modernas son mucho más limpias. Por ejemplo, una de las cosas que estamos discutiendo en el Congreso y que le propusimos al gobierno es que Chile vuelva al cobre fino. Codelco tiene que tener fundiciones. Y las privadas, en la medida que hay fundiciones, exigirle que fundan en Chile, porque eso nos permite aprovechar otros productos que van en el concentrado y cobrar el impuesto o generar industria, cadena de valor. Pero ¿cómo va a poner estado de excepción si son 300 tipos? Y vas a tener 600.000 chilenos conculcados en sus derechos y en sus libertades. Si para eso es la inteligencia policial, yo creo que hasta grosero y ofensivo decirle a los chilenos, trabajen más para que yo recaudar más y tener más utilidades. ¿Cómo le vas a pasar más plata a la AFP si son un gran negocio para quienes son los dueños de la AFP y que administran nuestra plata y más encima nos cobran por administrar nuestra plata? En rigor, él no es un empresario emprendedor de nuevos negocios, él es un especulador. Y eso es lo que tiene ahogado a los chilenos y a la economía chilena. Piñera no cree en la descentralización del país, no cree en la descentralización de la toma de decisiones. ¿Por qué los partidos de la nueva mayoría deberían apoyar a Alejandro Guillé? Primero, bueno, les queda muchas alternativas. Para ser sinceros, necesitamos ganar, ¿no? No se trata de testimonio, porque en lo que está en juego en Chile es una derecha que se endureció. Piñera ni siquiera es el Piñera de la elección anterior, está muy girado a la extrema derecha, con un discurso muy retardatario, que quiere volver atrás en reformas que hoy día son imposibles. Reconozco que las canillas las tengo hace tiempo moradas, casi ya como hinchazón permanente. Y sobre todo gracias a los amigos, porque si fuese por los rivales todavía uno aguantaría más. Con buen ánimo, humor y después de varios intentos, Alejandro Guillé envió este saludo inclusivo para Portavoz Noticias. Los invito a ver la entrevista del domingo. Voy a hablar de todo. En el litoral central han comenzado a implementar una idea para proteger a los perros callejeros. En nuestra página de Facebook le mostramos la campaña Agua para un Perro, que invita a ayudar dejando un recipiente en las esquinas de las calles para evitar que mueran de sed. Rose Rowe, de Giro Visual, nos cuenta más. A pesar que enero y febrero ya nos dejó, tenemos que tomar en cuenta que este mes de marzo tendrá episodios de altas temperaturas, según los expertos. Es por eso que la campaña hashtag agua para un perro sigue en distintos lugares del país. Quienes no han convivido con un perro a veces no sienten empatía con quienes viven en la calle. Si un perro le habla y le pide agua porque tiene sed, sin dudarlo estaríamos locos, porque es imposible. Pero podríamos poner un recipiente afuera de nuestras casas. Y ojo, no llamará más perros, sino que el que pasa por ahí tendrá una parada refrescante y seguirá su camino. Encuentro fantástica, maravillosa, porque el agua es vida. Y creo que también los animales necesitan mucho de la ayuda de nosotros. Me parece muy bien porque en esta localidad anda mucho perro vago y hay muchos problemas con eso, anda mucho perro desnutrido y sobre todo que esta iniciativa nazca desde la propia gente. Al igual que si nosotros camináramos por el cemento o arena cuando el sol pega fuerte, de seguro saltaríamos de las quemaduras en nuestras plantas de pie. Por eso detengámonos a pensar en ellos, en que no están de moda porque el amor ni la amistad pasa ni se compra. Por eso quiere a tu perro o a los que viven en la calle. Si puedes adoptarlo, hazlo. Esteriliza para evitar su reproducción y verás además que tendrás un ser vivo que te amará tanto o más que cualquier ser humano.
Un innovador proyecto vitivinícola comienza a desarrollarse en la comuna de Portezuelo. En nuestro Twitter, @portavozchile, le contamos de los vinos patrimoniales, una propuesta que ha recuperado los frutos de las primeras vides traídas a Chile por los sacerdotes jesuitas hace más de 200 años. ¿Quiere conocerlos? TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta. La historia del Valle del Itata está irremediablemente ligada a la historia del vino en Chile. Se dice que a estas tierras hace varios siglos ya habrían llegado los jesuitas con las primeras cepas traídas desde Europa. Este valle sería el primer lugar en Chile donde se habrían cultivado las vides y por lo tanto donde se habría hecho vino. Mucho tiempo ha pasado y muchos dueños han tenido estas tierras. Hoy, gracias a un proyecto de empresas Arauco, se ha logrado sacar adelante la primera producción de vinos patrimoniales, desde la poda hasta la cosecha de la uva. Estamos muy contentos con los resultados iniciales, ya que vemos que las parras reaccionaron en forma fantástica. Nosotros llegamos, lamentablemente el campo no estaba en las mejores condiciones. Hoy día vemos que la soja, la fruta está muy sana, las parras gozan de una sanidad espectacular. Es la hacienda Cuchacucha, ubicada en la comuna de Portezuelo, la que ha encabezado este renacer de los vinos patrimoniales. Pero la producción de estos mostos es solo una parte del proyecto. La otra parte es la asociatividad, vale decir, lograr unir a los pequeños viñateros del valle y conseguir mejores precios vendiendo directamente su producción. Ya podemos hacer un balance del primer año de trabajo arduo que ha realizado básicamente el equipo liderado por Patricio y tenemos resultados, y eso es súper positivo. Son resultados que han sido beneficiosos para, sin duda, el Valle del Itata, para los pequeños viñateros y también para la viña Cuchacucha. Cuando llegamos estaban al 30% y hoy día, creo que hoy día están en el 40, 45%, o sea, todavía nos queda mucho trabajo por delante para que realmente puedan expresar lo que realmente el Valle del Itata tiene. Esta temporada se proyecta duplicar la producción de uva, pasando de 3.500 a 7.000 kilos por hectárea respecto del año 2016. Y en cuanto a la venta de vinos, se pretende aumentar en un 300%. Y antes de despedir en esta época de pago de permisos de circulación, queremos hacer un llamado muy especial para que a la hora de contratar el seguro obligatorio lo haga a través de la Fundación Las Rosas, porque con ello estará ayudando con un día de pañales para un adulto mayor. La Fundación Las Rosas acoge a 2.200 adultos mayores en 30 hogares del país. ¿Cómo contratar el seguro obligatorio? La información está disponible en www.fundacionlasrosas.cl/soap. Despedimos Portavoz Noticias, un esfuerzo de la Asociación de 23 canales regionales de televisión abierta. Arcatel, que este 2017 cumple 10 años de trabajo y compromiso con las regiones de nuestro país. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentaron Portavoz Noticias.